Venimos desde muy lejos, atravesando el océano para conocer a la legendaria Ruth Rodríguez Sotomayor, a quien hemos conocido más desde sus páginas en internet o de la gente que ha venido a conocerla personalmente, a hablar sobre todas las culturas primordiales y en especial sobre las culturas primordiales ecuatoriales. Díganos, Ruth, usted, ¿dónde nació y por qué está aquí en España? Yo soy investigadora, soy bibliotecaria, graduada en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, y me gané una beca en el año 1973 para venir a hacer unos cursos de posgrado sobre documentación. Pero como yo tenía interés en hacer una obra sobre la historia del libro preamericano, que nunca se ha hecho, y además allá en nuestro país y en ningún país de este planeta se da una cátedra sobre la historia de la ciencia y el arte, de los libros y de los sistemas de escritura preamericanos y de las bibliotecas que existieron en todas nuestras culturas, desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces, como yo vi que había esa deficiencia en ese tiempo, en el año 1973 que vine a España, empecé a investigar aquí en los museos, archivos, bibliotecas, y descubrí que en Europa había pruebas de los tipos de libros diferentes que habían tenido nuestras culturas, que con la invasión europea se habían traído ejemplares, los que no quemaron la Inquisición. Por ejemplo, tenemos tablillas de la Isla de Pascua, pieles de los norteamericanos, de las praderas norteamericanas, tenemos algunos libros de los mayas y aztecas que quedan, y tablillas del Ecuador, tablillas de piedra, libros líticos. Estamos hablando de las culturas primigenias de Zumpa, de las tierras actuales de Santa Elena, ya tenían escrituras y muy desarrolladas. Estamos hablando de la cultura maya que ha vivido en el Ecuador, su origen está allí en el reino de los Quitos. Y son las que hacen las tablillas que ahora llaman de la cultura Valdivia. Esta es una de ellas. Un mal nombre. Entonces, sí, lo de porque Valdivia son es mayas, el pueblo, entonces. Sí, son mayas. Porque Juan de Velasco, yo eso ya lo he descubierto ahora posteriormente, el año 2011 al 2012, que encontré, me puse a estudiar la obra de Juan de Velasco y descubrí que él nombra las dinastías que formaban los estados que existieron en el Ecuador antes de que integraran la Comunidad de Naciones Andinas, que era el Tahuantinsuyo. Eran estados independientes. Entonces, estas culturas, pues allí yo vi que en el Ecuador no habían hecho nunca un estudio de esos nombres y de las raíces que contenían. Y encontré que Velasco nombra a la cultura maya, los mayahuiscas, que estaban, era un estado pequeño, unificado con el de Tumpis. Sí, Tumpis. Bien. Y entonces había otro estado grande que es en la zona de Guayaquil, donde queda la parte de Guayaquil, que eran los Huancahuiscas. Los Huancahuiscas, allí está formado ese estado, era un estado poderoso, dentro del cual encontré que estaba la cultura Nachan, que son los que llaman los inquisidores les dan el mote de palenques, porque construían empalizadas. Pero estos son la cultura Nachan, que es una rama de los mayas, que eran grandes escultores, que ellos emigran después a Centroamérica y fundan también ahí la ciudad de Palenque. También, en nuestro país, también aquí en el mapa, he encontrado que en la zona de los ríos, la provincia de los ríos, existe donde ellos estaban radicados, que fundaron una ciudad llamada Palenque, con el río Palenque también, y Macul, que baña esa ciudad. ¿No será Palenquí? No. Por esto de Quito, de... Bueno, que allá no existía. Es que ya. En el Runasimi no existe la E y la O como vocales, como letras, sino que eran variaciones del sonido de la I y de la U. Existía la A, la I, la U, como en el sánscrito, el de Banagira, el Zen, bueno. Entonces, pues allí yo descubrí también, al estudiar ahora en el 2011, que la cultura Nachan
es la que emigra a Centroamérica y funda la ciudad de Palenque. Querría luego, decir que los mayas surgieron de las costas de la ecuatoriales. Sí, no, pero también en la parte de el estado de Lausí, que ahora se llama Alausí, porque ya está deformado el nombre. Allí estaban los chanchanes, que han dado nombre a la olla de Chanchan por la montaña y el río que llevan su nombre. Pero Chanchan es la ciudad famosa también de los del Perú, sí, de la zona de... Sí, porque ellos han emigrado al Perú y fundan al reino del Chimur. 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 Sí, Chimur. Y el reino de Chanchan. De allí, yo según lo que he estudiado, emigran hacia el Asia... No, emigran a Centroamérica, perdón, y de ahí pasan al Asia. Cuando ya desaparecen los mayas de Centroamérica, que ahora los historiadores y arqueólogos dicen, no saben, es un misterio, pero no investigan dónde fueron. Y todo queda allí. ¿De qué años estamos hablando más o menos? Estos son, cuando ellos hacen las migraciones, según lo que yo he podido datar, son 12.000 años antes de Cristo, cuando los mayas y todas las culturas preamericanas hacen viajes al Asia, a Europa, ¿sí? Y entonces van llevando, van dejando ahí su legado. Por eso en la India se les conoce como Caramayas o Nahuamayas. Nahuamayas, que es los hispanos, los traductores hispanos, es que utilizan la G y dicen Naga, Nagamayas. Pero es Nahuas. ¿Y los Caramayas? Los Caramayas, los Caras son, según lo que yo he estudiado, pues la raza blanca que formaba parte de los huars, que los nombra el insigne historiador aborigen peruano Huamán Puma de Ayala. Pero él, como escribe su obra en la época de la Inquisición, de la colonización, entonces él mezcla el catolicismo con su trabajo para camuflar la información y que no le quemen su obra ni lo maten a él. Lo manden a la hoguera. Entonces allí, perdóname que te interrumpa, él habla de la primera raza blanca que es los huaras, son los huaras, que él dice que salen del arca de Noé, pero yo pienso que salen de Tiwanaku, que era el alto y bajo Perú, ¿no? Cerca del lago Titicaca. Sí, cerca del lago Titicaca. Y son, se están integrados por tres pueblos, los caras, que después de que pase el diluvio, ellos se instalan en la zona de donde ahora queda el Paraguay y el Uruguay. Los guaraníes. Sí, que son los que allí, los caras fundan allí ese reino. Luego, los iberos se extienden hasta, pero también forman parte de esa raza huar, se extienden a la zona de Argentina, de Corrientes. Los iberos. Y los tupihuaras son los que se instalan en el Brasil. Pero de allí emigran. Primeramente repueblan toda Preamérica y entonces van hasta la península de Florida. Según lo que dice Velasco, los caras que llegan al Ecuador, a la zona de Bahía, ahora la llaman Bahía de Caracas, que deforman ya ese nombre los inquisidores, forman allí el reino cara. Ellos tienen un sistema de enterramiento que son las que llaman tolas, ¿no? Pirámides de tierra pisonada y piedras. Y cantos rodados. Entonces ese sistema tú lo encuentras en Estados Unidos, donde lo perfeccionan en los grandes lagos. Y hacen otros tipos de pirámides de del mismo sistema. Unos de enterramiento, otros como túmulos templo y otros que se les llaman túmulos efigies. Pero los norteamericanos no estudian quiénes son esos y les llaman el pueblo de los montículos. Pero son los caras. Y luego van también a la península de Florida. Y van a la zona de las Bahamas, está en el otro cuadro, a las Guayanas, que tampoco se llama Guayanas, sino Guayanas, con doble V, porque la G es árabe, que fue impuesta por los árabes aquí en España, cuando ellos dominaron 800 años España. Y los inquisidores llevaron todo eso y cambiaron toda la estructura de nuestros nombres antiguos. ¿Y qué pasó con los íberos? Y entonces los íberos se juntan con los caras y dan nombre al mar Caraíber. Al Caraíber. Al Caraíber. Y entonces de allí pasan a España. A España.
Y vienen con los cañaris, que antes no se llamaban así, se llamaban canaris. Canaris. Los canaris son los que vienen a las islas de los... Claro, y hablan el Guansi. Ahí estamos cambiando toda la historia de la humanidad. Es que todo surgió en América y vino hacia Europa y hacia el Asia. Esa es la primera raza blanca. Después del gran diluvio. Sí.